tal? Bienvenidos a este nuevo programa Mirador Universitario. Continuamos con esta serie, Diálogos en Bioética. En esta ocasión nos vamos a referir a la bioética en el cine y en la literatura. El objetivo fundamental de este programa es analizar algunas obras literarias, analizar algunas películas de cine y hablar de cuáles son los problemas bioéticos que acarrean este tipo de expresiones artísticas. Les voy a presentar a nuestro panel de hoy. Tenemos a tres fantásticas mujeres. Tenemos a Adriana Segovia, maestra en terapia familiar, actualmente es la secretaria técnica del Programa Universitario de Bioética. Tenemos aquí a Claudia Lucotti, ¿no? Literata de letras inglesas, profesora de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras, y a Susana Carapia, ¿no? Maestra en Filosofía, Ciencia y Valores por la Universidad del País Vasco y actualmente comenzando su doctorado, ¿no? Les doy la bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, vamos a comenzar pasándoles una entrevista muy interesante, unos pedacitos, por favor. Desgracia como película tiene la virtud de que es una adaptación bastante cercana al espíritu del libro. El libro lo permitía. Es fácil. Yo de las cosas que destacaría más como elementos que tienen que ver con la bioética es la relación con los animales, ¿no? Finalmente con el personaje de la veterinaria, que es una especialista en dormir a los animales buscando que no tengan dolor, tiene una función un tanto paradójica, ¿no? Finalmente va a matar a los animales, pero los mata porque nadie se va a hacer responsable de ellos. Y claro, lo hace de una manera que no, donde se evita el sufrimiento, eso es lo que lo intenta, o la tensión previa que podrían llegar a tener los animales. Yo creo que en ese sentido es uno de los elementos que permean perfectamente en el libro, tanto que el final del libro es ese. Es un final muy fuerte, en donde el personaje se deshace de una manera casi fría, pero no del todo, de su mascota, de su perro. Eso finalmente es una metáfora muy, muy poderosa, pero no deja de tener que ver muy directamente con los temas de bioética que finalmente, porque finalmente el animal no está enfermo y sin embargo él no puede hacerse responsable de él, y no es escenario en esta situación, en este contexto social, que alguien lo adopte. Yo creo que el libro es muy inteligente, es un libro que está además repleto de situaciones paradójicas y metafóricas, y la película no se queda atrás. Creo que es una adaptación afortunada del mismo, donde la mayor virtud está en los actores y en las locaciones, ¿no? También creo que está contado de una manera muy sobria que permite que estas situaciones tan difíciles las podamos ver con una distancia que creo que finalmente tiene que ver mucho con los temas de bioética, particularmente con los animales. Bueno, les recuerdo que todo este programa se enriquece mucho con sus comentarios, con sus sugerencias. Recuerden nuestro correo de voz, 622-8718, 622-8742. Nuestro correo electrónico, mirador@qaed.unam.mx. Y el sitio web desde donde pueden mirarlo es mirador.qaed.unam.mx. Bueno, después de ver tanto esta entrevista al cineasta Armando Casas como estas pequeñas partes de esta película, me gustaría hablar con nuestro panel, ¿no? Justo, ¿cuál creen ustedes que, por qué hace fructífera la relación entre la bioética y la literatura, la bioética y el cine? Bueno, pues mira, me parece que la literatura siempre está a la vanguardia. Está a la vanguardia del tiempo en que las obras fueron creadas, así como a la vanguardia de los tiempos venideros. En este caso es el tiempo en el que estamos viviendo actualmente.
El caso de la obra Frankenstein de Mary Shelley, que fue la que a mí me tocó analizar en el libro, es un caso muy particular y muy específico. El contexto en el que surgió, el problema principal era la cuestión de la creación de vida a partir de la materia inanimada. Pareciera que ese texto fue escrito hace algunos años apenas, cuando nos enfrentamos a problemas tales como los de la clonación. ¿Ves? Ante esto, me parece que las respuestas que dio Shelley, más allá de si estamos de acuerdo o no, son respuestas que pueden volver a pensarse y que nos pueden iluminar el camino sobre estos nuevos problemas. En este sentido, la pertinencia entre bioética y literatura viene dada por los problemas. Los problemas, a pesar de que son distintos en contexto y en dimensión, en algún punto comparten mucho, mucho de lo que podríamos responder actualmente. Quizá agregar, pensando en la película de Frankenstein, pero sobre todo en Desgracia, cómo la relación entre bioética y literatura, sobre todo, porque insisto, yo sigo pensando que la novela es mucho mejor que la película, porque justamente permite abordar todos estos temas ligados a qué es la vida, qué tipo de vida tiene más valor que otra, quién decide sobre esto, quién vive, quién muere, etcétera, quién nace, quién no nace. Y creo que la literatura, sobre todo la buena literatura, permite no solo trabajar estos contenidos, sino los presenta de maneras complejas, abiertas, que le dejan mucha tarea al lector, y que este ejercicio es, sobre todo en mucha literatura actual, una gran aportación de autores como Coetzee, por ejemplo. Adriana. Bueno, hablando particularmente, sabemos que la bioética tiene que ver con la fragilidad de la vida, ¿no? Y justamente Desgracia representa eso, ¿no? Una ruptura, un algo que no es esperado y sin embargo es parte de la vida. Y justamente lo que vimos en la película, que está reflejando la novela también, es como de una vida de repente entra en esa escena de fragilidad. Y bueno, la literatura en este caso pues plantea el problema y los dilemas que se presentan alrededor y cómo los personajes lo van resolviendo. Entonces, si la bioética tiene que ver con vida y con dilemas, me parece que se representan muy bien en la literatura en general, en una obra como esta en particular. ¿Y por qué Coetzee? No habiendo tal gama de autores, ¿por qué Coetzee? Pues Coetzee tiene numerosas publicaciones, entrevistas, etcétera, y gente que lo ha estudiado. Esta pulsión, este interés, digamos, por justamente mostrar un panorama muy complejo, donde no hay necesariamente una única manera de atender un dilema ético, ni fácil, ni rápido, ni monolítico, y como muchos escritores, sobre todo poscoloniales, que justamente han trabajado, digamos, cómo la vida, la experiencia, un momento histórico, según la raza, el género, la situación social, distintas personas pueden vivirlo de distintas maneras. Coetzee justamente es lo que logra recoger, no lo cierra con un final feliz, no nos lleva de la mano por la novela, y entonces, insisto, nos pone a hacer un ejercicio virtual, digamos, de ética, ligado a cuestiones de valor de vida en todas sus manifestaciones, ¿no?
¿Y tú considerarías que Coetzee lo hace solamente en esta obra o a lo largo de toda su trayectoria literaria tiene esta llamada a la reflexión bioética? Bueno, con Adriana sobre todo hemos trabajado a Coetzee varias de sus obras. Desde tiene una novela que recomendamos muchísimo, Esperando a los Bárbaros, sobre cuestiones de tortura, de dictadura, de el cuerpo humano. Luego estaría, bueno, otro muy importante, Desgracia, que acabamos de ver aquí, y ahí creo que lo que sobresale es cómo todas las cuestiones bioéticas se dan dentro de normas legales y jurídicas específicas que a veces aportan y a veces no. Y quizá un tercer título de Coetzee que recomendaríamos muchísimo es Las vidas de los animales, que es justamente la historia de una profesora de literatura inglesa que se involucra con el tema de la crueldad contra los animales. Y entonces es un texto que realmente no es una novela, no es un ensayo, y es un escrito que, bueno, breve, son 50 cuartillas, y un año o dos después el lector todavía está haciendo su tarea al respecto, ¿no? ¿Y tú, Adriana, considerarías que es novedosa? O sea, ¿cuál es la novedad que acarrea esta literatura de Coetzee? Sí, yo entrando a Desgracia, particularmente ilustrándolo con lo que acabamos de ver, es que es justamente, digamos, Coetzee ubicado contextualmente, ahí estamos viendo a una Sudáfrica postcolonial. Entonces, justamente es como una ruptura de lo establecido, digamos, de un sistema que se había mantenido con ciertas reglas. Y lo que estamos viendo en Desgracia es como una transición, y yo creo que esa transición tiene que ver con un mundo en el que hoy no tenemos como las claves tan definidas sobre a partir como de los cambios tecnológicos, sociales y políticos. Es muy difícil como moverse en esquemas premodernos, diría, ¿no? O sea, justamente los esquemas de hoy están absolutamente abiertos. Entonces, estos cuestionamientos, los dos personajes que vemos en la película, los más representativos, David y Lucy, están hablando en un diálogo donde quieren lo mismo, pero están en mundos muy diferentes. O sea, quieren salir de la desgracia, de lo que ha irrumpido, y sus cuestionamientos, si se fijan aún en este pequeño fragmento, no hay algo tan claro definido. Hay una apuesta por la vida, por cierta continuidad de la vida, pero no tienen tan claro como por dónde. Lo que dice Claudia es, no vamos a encontrar las respuestas, y yo creo que eso es lo novedoso. O sea, yo creo que eso es lo que aporta, aunque suene muy paradójico, porque justamente no hay respuestas fáciles. Y me parece que entrar, y yo sí recomiendo mucho, me parece que tanto, como decía el cineasta, tanto la obra y la novela y la película están muy, muy bien, la película representa muy bien a la novela. Y me parece que cualquiera de ellas es un vehículo para entrar en unos cuestionamientos en las que, si creíamos que había respuestas fáciles, no las hay. Y es desde esa complejidad que uno tiene que pensarse el mundo. Y hablo uno, no solamente los académicos, sino las personas, ¿no? Sobre cómo plantearse los dilemas de la vida. ¿Y ustedes considerarían que Coetzee hace esto de una manera intencionada? O sea, ¿que él realmente quiere con su literatura llevar una cierta reflexión bioética? ¿O más bien tiene que ver con el lector, ¿no? Coetzee se inicia como escritor escribiendo sobre Sudáfrica, y
siendo muy cuestionador o muy subversivo, en el sentido de que no cuenta el tema del África, de Sudáfrica y el apartheid de la manera típica de buenos y malos, sí y no, sino justamente, y bueno, incluso se va de Sudáfrica, tiene, digamos, muchos problemas con sus lectores porque no cuenta una historia afirmativa y fácil acerca del apartheid y el post-apartheid, ¿no? Y creo que gradualmente esto lo amplía y lo lleva a temas ligados con otras formas de vida, etcétera. Y antes de irnos a la pausa, o sea, ¿ustedes qué tipo de valores, ¿no?, sobre todo hacia la vida, considerarían que están presentes en esta relación entre literatura, ciencia y bioética? Bueno, me parece que acá queda muy bien representado ese continuo entre los animales y las personas, ¿no? Estos que hoy son temas académicos y científicos, también son temas de las personas en su vida cotidiana, y me parece que ahí queda muy bien representado porque, digamos, matar justamente no es un valor bueno ni malo, por ejemplo, sino justamente entrar a cómo matar, dice ahí en la novela, matar a un perro por compasión, vamos a decir, no es lo mismo que alguien que mata en un rastro, ¿no? Hace a diferentes personas, o sea, convierte a las personas ese acto de matar en dos personas muy diferentes. Y justo lo que refleja la obra es cómo hay una transición, lo vemos en estos dos fragmentos, hay una transición en David que le lleva a pensar la vida de diferente manera. Por eso hay dos escenas que reflejan un juicio en el que él no quiere pedir perdón y luego termina pidiéndolo. Entonces me parece que ahí está pues la complejidad de los valores, y me parece que algunas claves importantes. Okay. Bueno, les agradezco mucho, le agradezco mucho al público que nos está acompañando. Vamos a ir a una pausa para regresar en este panel. Muchas gracias. Por seguir con nosotros. En esta segunda parte del programa vamos a ver una pequeña entrevista a Noemí Novell y después vamos a ver unos pequeños segmentos de la película de Frankenstein. Y vamos a seguir con este diálogo. Frankenstein es una de las primeras películas, quizá es incluso la película que da origen a todo el mito de Frankenstein como lo conocemos hoy. ¿Qué significa eso? Que hay primero como un traslado del nombre del científico, que es Frankenstein, se lo apropia la criatura, y eso se ha convertido en un mito cultural que domina. Por un lado, de la criatura hecha y malvada aparentemente, aunque en realidad no es para nada una criatura malvada, sino más bien abandonada.
y el mito del científico loco. Y eso es algo que sigue, se sigue abordando tanto en películas relacionadas con el terror, la ciencia ficción, en fin, como en otras películas que no necesariamente se relacionan con esos géneros. Es una película clave en la historia del cine. Clave en el sentido de todo lo que hace en términos narrativos, pero también en lo que hace con la propia historia, que es lo que acabo de mencionar, sobre todo de la configuración de un mito que sigue, que permanece hoy y que es súper relevante para los asuntos que discutimos aquí. La creación del monstruo, se le llama monstruo o criatura, no tiene nombre, y a mí lo que me parece más importante de todo es que el científico abandona a la criatura, entonces no asume absolutamente ninguna responsabilidad con su creación, ¿no? Y eso tiene repercusiones inmediatas en qué pasa con la criatura, cómo se configura en el mundo la criatura después y el ataque final, ¿no? O sea, son como momentos clave en la película que nos dan mucho para pensar sobre asuntos de bioética. Por un lado, la pertinencia de crear un ser del que luego te vas a deshacer, ¿no? O sea, que al que no le haces caso y dices, bueno, pues ya se me escapó. Y entonces, como ya se me escapó, yo ya no me entero. Eso repercute en cómo se configura la criatura, el monstruo, y en una escena que es hermosa, a pesar de que es terrible, que es el momento en que él tiene contacto con la niña, encuentra a la niña. La niña evidentemente no lo reconoce como feo, ni horrible, ni tonto, ni nada. La niña se acerca a él, se pone a jugar, y claro, él ve un poco, a mí me parece que metafóricamente, él ve a la niña como una flor, y como las flores flotan en el lago, pues le parece de lo más fácil que la niña flote, y evidentemente no flota. Después de eso, nosotros ya vemos desesperación, entendemos que él se quiere comunicar y que comprende finalmente que lo que hizo no es del todo correcto, pero tampoco sabe por qué, porque no entiende la muerte. Pues es un ser que es potencial, que no está desarrollado, y que esa potencialidad fue de alguna manera detenida porque su creador no se hizo responsable de él, ¿no? Al final, cuando lo ataca toda la turba de gente, que es una escena también terrible, ¿no? Bueno, antes él se enfrentó con el creador. La turba solo lo ve como un monstruo destructor que mata, que mató una niña, que evidentemente es lo peor, ¿no? O sea, matar un niño. Pero creo que tiene también esta posible interpretación de que ambos son niños. Tanto la criatura como la niña son niños, y en la muerte de la niña se representa también un poco la irresponsabilidad del creador, ¿no? Y el creador al final pues queda de lo más tranquilo en su cama recuperándose, con su padre brindando porque ya está tranquilo y su hijo se va a casar, y entonces es como un poco la celebración de la barbarie, ¿no? Entonces, bueno, eso es aterrador y nos tendría que decir mucho sobre cómo nos comportamos nosotros con criaturas vivas, más cuando son nuestras propias criaturas, y nos lleva hacia incluso la responsabilidad del maestro, ¿no? O sea, es la responsabilidad del padre, la responsabilidad de la sociedad, la responsabilidad del maestro en la formación de, bueno, pues eso, de estudiantes. Bueno, Susana, tú tienes un texto que justo habla de Frankenstein. No tengo bien entendido, ¿es Frankenstein o el sueño de la razón produce monstruos? Así es. Mira, a mí en este caso, como todos sabemos, la película de Frankenstein viene de la obra del mismo nombre, de Mary Shelley. Como decía hace un momento, esa obra es mucho más contemporánea incluso de lo que pudiéramos pensar. Como vimos en la película,
Aquí se nota cómo un producto tecnológico se sale fuera de control, está fuera de nuestras manos. Uno de los temas de los que prevé Shelley muy claramente es esto, cuáles son los límites que podemos tener cuando se trata de la aplicación tecnológica y científica. El conocimiento por sí mismo no es bueno ni malo, el conocimiento es. Y la ciencia ha avanzado muchísimo desde que esa obra fue escrita hasta nuestros días. No obstante, el problema sigue ahí, es decir, cuál es el límite de nuestra aplicación tecnológica, hasta dónde podemos hacer las cosas y en dónde tendríamos que parar. En este sentido, como vimos en la entrevista con Noemí, la criatura o este producto tecnológico carece de nombre, es decir, a lo largo de la obra de Shelley se le llama criatura, bestia, infernal, monstruo, etcétera, y esto es sumamente importante porque hasta que no nombramos las cosas con alguna especificidad es que en ese momento las cosas cobran un ser determinado. Como vimos en la película, Frankenstein carece de parámetros morales, es decir, no entiende de bien y mal porque no los ha aprendido. Estos parámetros hablan muchísimo, o el Frankenstein nos habla muchísimo de cómo es el hombre también. Es decir, nosotros no tenemos parámetros de bueno o malo, no podemos prever las consecuencias de nuestra aplicación tecnológica, no podemos decir que será buena o mala en sí misma, sino que tenemos que aprenderla en la experiencia. Pero es justamente la experiencia la que nos tendría que decir hasta dónde o por dónde podemos intervenir y por dónde no, o por dónde tendríamos en determinado punto que parar y ser prudentes al respecto. En cuanto a lo que dices, de alguna manera, o sea, tú sí planteas que hay un peligro en este quehacer tecnológico. Hay un peligro en el quehacer tecnológico desmesurado. Es decir, yo no estoy en contra de la aplicación tecnológica, al contrario, me parece que el avance tecnológico es necesario e imprescindible, pero al mismo tiempo este avance tecnológico implicaría también otro tipo de avance, y este es en un avance completamente humano. Es decir, la ciencia ha avanzado muchísimo, pero entre más avanza la ciencia parece que hay un retroceso humano. Es como si de repente los hombres dejáramos de mirar hacia adentro y preguntarnos qué somos y qué, por qué estamos aquí. En este sentido, el avance tecnológico sin un conocimiento de lo que es lo humano o el alma humana podría representar un gran peligro, no solamente para nuestra propia especie y para nuestra comunidad, sino para el resto del planeta y de los seres con los que cohabitamos. Efectivamente. Claudia. Y pensé, ¿no?, escuchando a Susana, otra vez pensando en qué aporta la literatura a todo esto, porque también lo que es muy interesante es ver cómo un mismo tema, por ejemplo, temas científicos, cómo según el discurso, no es lo mismo leer un texto científico que un texto literario sobre un texto científico. Y aquí lo importante es descartar el mito de que lo literario es más light o más amable, y más bien, como apuntaba Barthes, que el saber sobre la vida se da sumando discursos, ¿no? Y que un ser humano más rico y pensante, y creo que todos los grandes científicos siempre han sido seres humanos muy, digamos, conocedores de su área específica, pero con una gran cultura literaria y cinematográfica, ¿no? Entonces, yo creo que justamente insistir en que no importe el área en donde está uno, siempre combinar discursos y lecturas te da una visión más amplia, más rica y más plural, ¿no? Y más actualizada. Que eso también creo que es un punto que nos faltaría comentar más, ¿no? Justamente lo que podemos ver ahora con la interrelación entre bioética y literatura es que la literatura es sumamente previsora. Es decir, el texto de Shelley fue escrito hace mucho tiempo, hace muchos años, y ahí había un miedo latente, y un miedo latente que se está realizando actualmente, o sea, lo cual es bastante asombroso y lo cual maravilla, porque podemos ver cómo es que desde tiempo atrás
este tipo de problemas ya se venían viendo, a pesar de que no se tenía la certeza de que alcanzaríamos un conocimiento tecnológico y científico como el que tenemos ahora. La literatura está prácticamente al día, está al día e incluso está adelantada por mucho a los tiempos. En este sentido, creo que en la literatura siempre podemos encontrar una respuesta y una respuesta viable a los problemas bioéticos. Si esas respuestas nos parecen válidas o no, eso ya es otro tema, pero creo que las respuestas están ahí, solo es cuestión de ir y buscarlas y verlas desde nuestros problemas. ¿Ustedes considerarían de alguna manera que la literatura o el cine son una cierta herramienta epistémica, o sea, que de alguna manera tiene una cierta validez, ¿no?, al mostrar la experiencia humana, al llevarnos a la reflexión? Yo pienso que sí, y pienso sobre todo, decía ahorita Susana sobre las respuestas y digo, y las preguntas, ¿no? O sea, lo importante es que también están las preguntas. Me parece que sí da una respuesta, pero sobre todo a mí me importa mucho pensar en los múltiples ámbitos en los que repercute, porque son preguntas, insisto, tanto para los científicos, los académicos, como para las personas comunes o que no necesariamente son investigadores o académicos, pero que son planteamientos humanos, y afortunadamente la literatura tiene la profundidad para llegar a todos esos niveles. Y quizá nomás agregar el tema, y eso creo que quizá sí es algo que se marca más en literatura reciente, cómo hay una pluralidad de acercamientos a el tema de la vida, la muerte, la ciencia. Creo que aquí es muy interesante. Por un lado están los textos casi fundacionales, digamos, que sí marcan los conceptos básicos, pero por otro lado sí con textos más recientes que van mostrando cómo se hila más fino en torno a todo esto. Yo estaba pensando, por ejemplo, otra novela, incluso con película, Beloved, de Toni Morrison, donde el tema de la esclavitud, que es también un tema muy ligado a la bioética, se ve desde distintas perspectivas y donde lo que hay es un diálogo complejo, inteligente, pero finalmente es un poco el lector el que tiene que acabar de posicionarse y ubicarse en todo esto, ¿no? Retomando lo que decía Adriana hace un momento, me parece que sí, o sea, efectivamente la literatura y el cine son herramientas epistémicas y fundamentales. Mientras que la filosofía, la ciencia y demás son labores más teóricas que hablan de conceptos más universales y demás, la literatura es algo muy concreto, es decir, nos está presentando el problema en todas sus dimensiones y nos presenta el problema con una posible solución. Pero aquí lo que importa es justamente la presentación del problema como algo que puedes hacer tuyo, a partir de lo cual tú puedes reflexionar y, como decía Claudia, posicionarte al respecto, ¿no? Entonces, en este sentido, claro, la literatura y el cine son herramientas epistémicas fundamentales. Pero de alguna manera el sentido común nos lleva a pensar que la literatura y el cine hacen esferas de ficción, ¿no? Y que la realidad, pues, es esto tangible que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a ese cierto dilema? Una vez vi un programa con este Sean Penn, el actor y director, que decía muy al punto, una buena película es una película que cuando acaba uno se prenden las luces y uno vuelve a su mundo con la pila más cargada y más ganas por hacer un mundo mejor. Una mala película es la que cuando se prenden las luces uno no quiere ni sacar la cabeza al mundo exterior. Yo creo que mucho cine y literatura hoy está justamente haciendo esto que recomienda Sean Penn, ¿no?
o sea, poniéndonos a pensar, a meditar más, no a hacer escapismos, ¿no? Y no quedamos igual. Yo creo que después de leer un texto de estos, uno no es el mismo que antes de leerlo de alguna manera. O sea, que tiene algún peso sobre la experiencia, sobre la personalidad. Sí, incluso casi más podría ser lo que planteábamos un poco con Adriana en lo que hemos leído de Coetzee, es que uno de algún modo virtual sí crece, sí se expande, sí se vuelve un ser humano más pensante y más rico, y no es simplemente acumular información, sino que vive un proceso de alguna manera. Es que, perdón, es como si pensar que la ficción no tiene que ver con la realidad, ¿no? Y la verdad es que la ficción, y hablo de la ficción, de la ciencia ficción o cualquier otro tipo de ficción, en realidad está basada en nuestra realidad de ser humano. Entonces hay como una alegoría, como una representación, pero es representativa. Entonces no lo vivo como separado, ¿no?, sino como representándolo, recreándolo. Podemos decir que la ficción en este caso supera la realidad, y la supera justamente porque lo pone en el centro del problema, abre las posibilidades. A partir de estas posibilidades que abre, entonces te da a ti mismo la posibilidad de recrear esa realidad en la que vives y poder pensarla desde una perspectiva diferente, verla desde una óptica diferente. Cuando tú lees una novela y te pones en el lugar de alguno de los personajes y te preguntas, ¿qué hubiera hecho yo? En este sentido, no estás haciendo esta dicotomía entre lo real y lo que está ahí como ficción, sino que se están conjuntando, y a partir de eso, bueno, estás tomando una postura, y esa postura te hace ver que desde otra perspectiva pudieras haber hecho algo distinto, que no es lo mismo. Entonces creo que esta separación como tan tajante entre lo que es real y lo que es ficción no es tan válida, y no solo no es que sea tan válida, sino que en todo caso más bien parece débil cuando nos ponemos dentro de la perspectiva de la literatura. Bueno, ya para ir cerrando, me gustaría escuchar un último comentario, alguna conclusión. Adriana, por favor. Sí, yo quiero como subrayar una de las ideas que para mí me gustan mucho de la obra de Desgracia, que tienen que ver con bioética. La interrelación, el diálogo entre dos personajes que se confrontan tanto, como David, el padre, y Lucy, la hija, sobre cómo resolver, hacia dónde ir con la desgracia que viven, lleva a un lugar, a una conclusión del tipo, que te comprendo y que respeto tu vida, aunque no comprenda tu vida, la respeto, ¿no? Entonces, eso me parece fundamental, porque uno no necesita comprender a los animales para respetar su vida, o comprender la vida de los otros para respetar. Vale. Muchas gracias. Claudia. Y quizá ligado a esto, esta no comprensión, también podríamos pensar en momentos de no comunicación, de no entendimiento. La literatura hoy más de frontera, yo diría, como Coetzee, por ejemplo, nos da eso. Ya no son novelas del siglo XIX con un claro principio, un desarrollo que nos lleva de la mano y un bonito final, sino que hay preguntas, confusiones, partes que quedan como en el aire. Y realmente creo que era Carlos Fuentes que decía, está el texto Gerber y el texto Chuleta, ¿no? Y un poco lo que tenemos con escritores, autores tipo Coetzee, es que son chuletas, sí hay que hincarle el diente y trabajarle, ¿no? Susana. Pues bueno, mira, la literatura abre parámetros de interpretación, sin duda alguna, y de comprensión sobre todo.
En este sentido, me parece que la bioética y la literatura son muy cercanas. Es decir, ambas tratan de abrir los parámetros interpretativos que tenemos, ambas tratan de acceder a un punto de comprensión en el que la resolución de los problemas sea, pues, la mejor posible. Nunca será la mejor, pero sí la mejor posible. Bueno, les agradezco muchísimo que estén aquí. Gracias, público, por también estar con nosotros. Y bueno, les recuerdo que el próximo programa es Neuroética. Hasta luego.